Y fue final y fue empate preocupante por el rendimiento y por la lesión de Gastón Hernández. ¿Qué podemos contar ahora rápido antes de meternos en el análisis del partido que realmente no dejó mucho? Es que Gastón Hernández se lo vio salir por sus propios medios sin mayor dificultad. Por supuesto, caras largas, no solo de él, sino que de sus compañeros. Parecía preocupado, pero salió caminando realmente bastante normal, sin renguear ni nada por el estilo. Esto, por supuesto, no quiere decir nada, es solamente un pantallazo. El video está en nuestras redes sociales y lo pueden ver. Pero por lo menos termina siendo un cierre medianamente tranquilizador después de lo que se vivió acá adentro. Sí, el propio jugador dijo se rompió, lo deben haber visto en la tele, o me rompí en realidad. Lo que más me preocupó antes de ver a Hernández fue la palabra Insúa, que dijo lo de Hernández parece ser grave. Yo entiendo lo bien que lo planteás, las imágenes están, como decía Bruno, lo pueden ver en San Lorenzo Primero, en cualquiera de nuestras redes, pero hay que esperar los estudios. Cuando en el vestuario, después de media hora, el pantallazo principal sigue siendo el mismo, debe dar la sensación de alguna cuestión importante. Veremos cuál es la gravedad, porque obviamente hay muchas situaciones, muchas lesiones que para este rendimiento de Hernández y para este San Lorenzo son graves igual, cualquiera sea el tiempo que lo tenga fuera de las canchas, con la gravedad que parecía tener la situación en una jugada fortuita. Creo que fue acá atrás, Sí, incluso acá. acá mismo de este lado del campo y acá atrás. Pero bueno, veremos qué es lo que termina pasando. Me meto en el partido Sí, y luego dale. ya te doy pie. Lo único que rescato. Queda un poco afuera porque prácticamente de todas las intervenciones fueron en offside. Lo único que rescato es el Altamirano que fue a buscar San Lorenzo, es el del partido de hoy. Sí. No, no el del pasado, no el de Newell's, ni hablar, no el, pero por lo menos el Altamirano de hoy dio una seguridad que no venía dando. Después, nada. Una sola cosa, no es que discrepe, una sola cosa que quiero marcar. Muy buen partido de Irala. Me gustó Irala, se hizo cargo del equipo teniendo 18 años. Sí, ya un poco más, pero sí. Ferreira, 19. Ah, sí, está claro, está claro. Para el La caso de lo mismo, diferencia no, no me hace la diferencia. Iba a decir una barbaridad, pero se entendió. Ferreira, San Lorenzo lo necesita mucho. Hoy, sí. mientras estuvo bien físicamente, hizo la diferencia. Después mermó su rendimiento. Es lógico, viene de un desgarro. Yo creo que el triple 9, si no llegas a larga, no funciona. Me parece que Erazo está en un buen momento y creo que en algún momento se lo puede llegar a considerar para titular, teniendo en cuenta que Con Godoy Cruz. que Vareiro está con cuatro amarillas y que se tiene que limpiar o descansar obligado para poder jugar contra Boca, que a esta altura es el partido más importante que San Lorenzo tiene de acá al final del campeonato. Porque lo dijimos en la cancha de Racing, pareció un poco tremendista, pero San Lorenzo parece estar afuera de la Copa de la Sí. Liga, no poder dar mucha más batalla que esto. Y yo quiero marcar algo preocupante en cuanto al rendimiento físico de San Lorenzo. Sí. Platense jugó entre semana. San Lorenzo jugó el domingo pasado. San Lorenzo tuvo 6 días para preparar este partido. Platense 3. Y aún así, jugó de igual a igual y de a ratos Platense te superó. Que tiene, por supuesto, menos plantel que San Lorenzo y eso no, no es faltarle el respeto al club local en este caso. Pero sí, tiene menos que vos. Jugó hace menos tiempo que vos y no le pudiste ganar. Y casi no le pateaste al arco. Eso te iba a decir, no le pateaste al arco, porque uno entiende que si le pateaste al arco, le hiciste figura al arquero, tuviste dos, tres oportunidades, Sí, aunque Platense haya tenido las mismas. o tenés un partido como el de Estudiantes con Sí. Corinthians que pegó 6 tiros en los palos. Sí. O mismo el de Newell's. El Sí. mismo el de Newell's, que llegaste tres, cuatro veces, tuviste un buen primer tiempo, pero ni eso. Tenés de dónde agarrarte. Me parece que hoy San Lorenzo No. no llego a decir que retrocedió a lo hecho ante Newell's, porque me parece que, salvo los goles. Fundamental en el fútbol, pero salvo los goles, Sí. fue un rendimiento parecido. Pero sí que hoy San Lorenzo tiene que buscar la vuelta para barajar y dar de nuevo de cara a los dos próximos partidos de local para por lo menos salir de una estadística tremenda. Una victoria de 9 en Copa de la Liga y 8 de los últimos 40. 8 de 40 Es un montón. es para preocuparse. Nos vamos. Dale, cómo no. Próximo partido el sábado, Sí. día libre para el plantel mañana, Entendemos daría que la sí. sensación. Próximo partido con Sarmiento en condición de local. Recordemos, cuando vean la tabla, San Lorenzo tiene un partido menos, es ante Godoy Cruz. Probablemente no esté Vareiro. Vareiro juega el 25 con la selección de Paraguay en Rusia contra el equipo local. Hasta aquí nuestra cobertura. Nos reencontramos el sábado. Abrazo grande.